Esto es Sentencias a Debate, tu espacio televisivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que comentaremos, discutiremos y debatiremos las sentencias de este órgano jurisdiccional. A la luz de los principios de transparencia y máxima publicidad, conocerás las razones y las finalmente jurídicas por las cuales se deciden determinadas cuestiones en las sentencias precisamente de este tribunal en materia electoral. Te invito a que nos acompañes en plataforma electoral, el canal de televisión a través de Internet donde tú tienes mucho que ver. Bienvenidos a las sentencias a debate, un programa del Tribunal Electoral. Hoy le ofrecemos la integración del Tribunal Electoral de Michoacán. Y es que, a través de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un aspirante a integrar este Tribunal Electoral de Michoacán impugna un acuerdo de la Coordinación Política, de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, por el que se designa la integración de este Tribunal Electoral de Michoacán. ¿Qué hizo la Sala Superior? Bueno, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral revoca dicho acuerdo para que de manera fundada y motivada se expida otro en el que se explique por qué hubieron esas exclusiones de determinadas personas que aspiraban a integrar el Tribunal Electoral de Michoacán. Hoy en el estudio de las sentencias a debate acompañan a Pedro Lara y Malo el maestro Jaime Sicourel Solano quien es profesor de posgrado de la UNAM. Así también el maestro Enrique Figueroa Ávila, quien es secretario de estudio y cuenta de la ponencia de la magistrada María del Carmen Alaniz Figueroa. Soy Lucy Farías, quédese con nosotros, por favor. Sean una vez más bienvenidas y bienvenidos a este su programa las sentencias a debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, gracias a Lucy por adelantar la presentación de nuestros invitados. Jaime, bienvenido. Gracias. Enrique, muchas gracias. Pedro. Gracias por acompañarnos ¿Qué? en este programa. ¿Qué tal, Enrique? Y pues en esta ocasión vamos a hablar sobre el juicio para la protección de los derechos políticos electorales 2592 de este año, relativo a la integración del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Así es. Y tenemos, bueno, tenemos este, dos eh, demandas que han sido acumuladas con, eh, pues, la misma pretensión, que es finalmente eh, revocar el acuerdo respectivo, pero mm, con argumentos completamente diferentes en cada una de las demandas. Eh, como es costumbre, eh, voy a pedir a Enrique que nos haga el favor de ponernos en antecedentes de, de lo que es el contexto de este asunto. Y bueno, pues. Eso la palabra, ¿no? ah, muchas gracias, Pedro. Este, Mi querido Jaime, mi maestro Muchísimas y mi gracias. gran amigo Pedro. Efectivamente, este asunto de la integración del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán cabe recordar que está en el contexto de renovación de los magistrados, de los órganos jurisdiccionales de 17 entidades federativas que realizó el Senado de la República en el mes de octubre de este año. Y que responden a la reforma de este año. Así tenés? es, efectivamente, esta reforma constitucional del mes de febrero tuvo, entre otros efectos, el llevar a cabo la renovación de los tribunales electorales locales. Esta facultad que antes la tenían los congresos de las entidades federativas, ahora la tiene el Senado de la República. Y en esa medida, el Senado de la República tiene, tiene el mandato del constituyente de llevar a cabo la renovación de la magistratura en aquellas entidades federativas que en el año 2015 van a tener jornada electoral. Y por eso, en ese contexto, está el Estado de Michoacán. Y en el caso del Estado de Michoacán, bueno, cabe recordar que el Senado de la República emitió una convocatoria, una convocatoria dirigida a estas entidades federativas para que las personas con aspiraciones a pertenecer a esta magistratura se registraran. Y por supuesto, cabe recordar que abrió la posibilidad que las personas que ocupaban las magistraturas actualmente pudieran participar en ese procedimiento. Y en ese contexto, precisamente los dos actores de estos asuntos, podemos ubicarlos. Uno de ellos, don Alejandro Sánchez García, magistrado en funciones, venía él ya ocupando la magistratura uh -huh. electoral y la actora del otro asunto, la ciudadana Verónica Román Mistraín, que trae un planteamiento muy interesante que vamos a examinar a lo largo de esta conversación. Muy interesante. Y Jaime, este, bueno, pues así a bote pronto y como esto es un escenario relativamente novedoso y me refiero a novedoso por las reglas que en este momento entraron en juego precisamente a raíz de la reforma de febrero de este año ya no corresponde, como bien adelantó Enrique, a los Congresos Estatales, sino ahora es competencia del Senado, es una facultad de, este, finalmente del Congreso de la Unión, y que pues ha traído seguramente algunos, eh, algunas sospechas, algunas este, vistas eh, laterales de lo que puede ser el problema a futuro y, y sobre todo pues los mecanismos finalmente para hacer eso. Así a grosso modo, ¿qué te pareció cuando comenzaste a leer la, la, este, la sentencia? Eh, gracias Pedro, también agradezco mucho a Enrique, un gran amigo y un, un experto en estas materias, al igual que tú. Mira, eh, Enrique acaba de hablar del contexto, el contexto es muy importante, no hay que perder la vista. Como lo has mencionado, esto es a partir de una gran reforma, una gran reforma político-electoral. ¿Cuál es un punto, des, eh, desde mi perspectiva, cuál es un punto medular de esta reforma? El de que quienes nombran a los magistrados de los tribunales electorales locales. Eran antes los diputados de los congresos locales, en su caso, intervenían poderes locales, sin duda. Ahora no es así, lo has mencionado muy bien, pero ¿por qué no es así? Porque desafortunadamente siempre ha pendido sobre la materia electoral algo así como eh, una sospecha de desconfianza, hay que decirlo de esta manera. Uh -huh. desconfianza en varios niveles, y uno de ellos es en los nombramientos de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales. y la reforma logró ese cambio, un cambio sustancial. ahora ya no lo hacen ellos. eliminamos la sospecha. eliminamos esa falta de, de confianza. y ahora se, se le da esta facultad a un órgano, eh, digamos, nacional, el senado de la república, que permite no solo eliminar la sospecha, como he dicho, sino también buscar otro tipo de objetivos. Uno de ellos es apuntalar los perfiles. Claro. Ustedes saben que los magistrados o cualquier autoridad electoral, pero fundamentalmente magistrados, tienen que tener una expertise fuerte en el, en el, en el desarrollo de su función. Tienen un gran conocimiento, gran experiencia, y, y la reforma propició eso. El nombramiento a partir de, de, de la reforma, el nombramiento que hace el Senado y los magistrados, eh, como que guía hacia ese camino. Claro, y los criterios Pedro. ya suelen ser más objetivos, están más distanciados, digamos, de los intereses sin inmediatos duda, dentro de las operativas. Sin entidades duda. ¿no? Así es. Yo creo que ese es un punto, un punto que hay que de, destacar de la reforma, y sobre todo que está también presente en la, en la sentencia. La sentencia es un ejemplo, un ejemplo, digamos, muy representativo, no sólo de contextualizar esto, sino, como lo decía Enrique, ver una serie de temas muy relevantes, muy importantes, relacionados con este contexto. Aquí hay dos cuestiones que me gustaría un poco, Enrique, que comentaras a nuestro auditorio. ¿Cuáles fueron, básicamente, pues tanto el planteamiento del actor como de la actora y, y la manera en la que pues más o menos se va argumentando para poder hacer concluir primero la acumulación, que es necesario saber que bueno, se impugna un acuerdo único, si tienen una única finalidad y por eso se acumularon los asuntos. Pero existen divergencias en los planteamientos, porque bueno, pues son condiciones completamente distintas, por lo menos jurídicamente hablando, lo que se plantea en cada una de las demandas. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre esto? Claro que sí. Cabe recordar aquí que estos actores viene señalando como autoridad responsable a la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Justicia, el Pleno del Senado de la República. Y yo creo que el auditorio se puede preguntar, ¿es posible controvertir actos del Senado de la República? Pero por supuesto que es posible. Efectivamente. Y, y estos medios de impugnación, cabe recordar que se tratan de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y el artículo 79 numeral 2 de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral establece un supuesto de procedencia es decir para poder controvertir actos o decisiones que violen como ya lo dice mi maestro el derecho humano a integrar las autoridades electorales de las entidades federativas están los institutos electorales locales y los tribunales electorales locales Así es. entonces es este medio de impugnación sirve para, efectivamente para poder controvertir actos o resoluciones que en concepto de esas personas pudieran violar este derecho humano. Entonces, bueno, ese es un primer aspecto. Y efectivamente, los dos actores de estos asuntos, eh, don Alejandro Sánchez García y Verónica Román Bistraín, ¿qué puntos de, en común hay? Primero, que se refieren al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, ambos, ambos medios de impugnación. En segundo lugar, eh, don Alejandro Sánchez García trae un planteamiento interesante. Él lo que viene diciendo es, a ver, Sala Superior, el Senado de la República emitió una convocatoria donde dice que yo como magistrado electoral en funciones puedo aspirar a pertenecer al nuevo Tribunal Electoral Local y en esa medida me establece un requisito especial. Debo yo además presentar un documento donde exprese por qué considero que debo formar parte del nuevo órgano jurisdiccional local. Es decir, tener continuidad en el ejercicio de su función como magistrado. Uh -huh. Vengo actuando como magistrado nombrado por el Congreso de mi entidad. Me están dando la posibilidad de pertenecer al nuevo tribunal, ahora nombrado por el Senado de la República. Me están pidiendo este requisito. ¿Qué es lo que sucedió? Por su parte, Verónica Román Bistraín trae un planteamiento sumamente interesante. Ella no es magistrada, es una aspirante con merecimientos curriculares muy amplios y trae un planteamiento muy interesante en el sentido de que yo reúno, dice ella, capacidades eh, académicas muy amplias, pero sala superior, yo veo que en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán solo nombraron a cinco varones de un universo de 22 aspirantes que nos registramos, 16 hombres y 6 mujeres, uh -huh. ninguna de ellas... <coughs> Fuimos nombradas a este cargo. Y mira, yo tengo conocimientos de derecho constitucional, derecho electoral, derecho procesal constitucional, creo que tengo los merecimientos. Entonces, veo esta conformación de cinco magistraturas recaídas en varones y el planteamiento de ella, como lo vamos a examinar a continuación, es se viola el principio de igualdad y de no discriminación porque no nombraron a una mujer, por lo que te pido, sala superior, que me nombres a mí en alguna de estas posiciones. Claro. estos serían los dos temas centrales. creo que y además llegamos precisamente al meollo del asunto porque eh, en el reconocimiento de las facultades que se le otorgan al senado precisamente para poder este, eh, realizar todo el proceso de nombramiento y esto incluye pues en el caso por ejemplo de los magistrados en funciones pues se les hace la carga de un, eh, un ensayo adicional precisamente en el cual deben de relatar por qué quieren continuar en las funciones que ya están ejerciendo sí. en este momento. ¿no? Eh, pero además es que también hay toda una serie de, de cuestiones que deben ser objetivas en el procedimiento para que, atendiendo precisamente a lo que comentábamos hace un momento, deje de haber sospechas, vamos a decirlo así, de mano negra, de favoritismos. De cuestiones que no están realmente recogidas por la ley de manera expresa y que darían además la certeza suficiente para saber que estamos frente a un proceso transparente, justo, equitativo y que obedece al final a la finalidad que pues, es, es, es obvia, ¿no? Es decir, gente capaz, suficientemente capacitada y profesional para poder ejercer una labor tan importante como es el caso de las magistraturas electorales a nivel local. Y aquí viene precisamente la cuestión del meollo, digo esto porque. Pues se trata del proceso. Sí. Y a lo que hay que darle eh, objetividad y transparencia es al propio proceso. Sí. ¿no? Eh, ¿Tú crees que los mecanismos que, eh, pues que se hacían expresos en la convocatoria, como el caso de la carga adicional de un ensayo eh, respecto de quienes ya ejer ejercían los cargos, este, unas entrevistas, etcétera, etcétera, sean suficientes como para dar la certeza que se requiere en un nombramiento de este calado? Yo creo que el ejercicio es notable. Sin duda siempre podemos aspirar a más. En el desarrollo y en la consecución de la objetividad de nombramientos tan importantes, siempre se puede aspirar a, a ser más objetivos. Eh, pero hay que hacerlo con mucha cautela, porque normalmente en este tipo de nombramientos intervienen eh, actores políticos, ¿sí? de naturaleza política, esto es así. Esto no significa que esto esté mal. No olvidemos que la situación eh, de los nombramientos eh, se está relacionada con una materia tan sensible, es una materia político-electoral, que entonces desde luego está bien que participen los órganos políticos. Sin embargo los órganos jurisdiccionales tienen que revisar que estas decisiones políticas cumplan con varios criterios, uno de ellos el de objetividad. Además yo creo que... Lo, lo plasmaron en la sentencia y de lo que ha podido decir este Enrique, eh, se nota que hay un fundamento muy claro en la Constitución y en el marco en general constitucional sobre ese tipo de criterios. Digamos, eh, en la Constitución está previsto, la Sala Superior ha establecido criterios en este sentido, la Suprema Corte también, y lo que han dicho estos dos tribunales que son de control de constitucionalidad, tribunales constitucionales, en materias, digamos, separadas, pero tribunales constitucionales han dicho que no solo en el ejercicio de la función del, del, del servidor electoral, administrativo, jurisdiccional, magistrado o consejero, no solo se deben de cumplir los principios de imparcialidad, objetividad, profesionalismo, sino también en el nombramiento, en el proceso de selección. Claro. el proceso de selección también incluye los requisitos de objetividad, racionalidad, profesionalismo, independencia. Entonces, yo creo que el ejercicio ha valido de mucho y tan ha valido de mucho que estamos aquí justamente por un ejemplo muy, muy significativo de, de, de este ejercicio. Es decir, este es el resultado. El resultado es que un alto tribunal, la sala superior del Tribunal Electoral, asumiendo ese contexto constitucional nuevo, reciente y poderoso, está emitiendo sentencias de este calado. Claro, había creo que cierta preocupación, y eso lo expresaron este, los señores magistrados y la señora magistrada, que es precisamente la ponente de este, de este asunto, la magistrada María Carmen Alaniz, de estar eh, pues en un escenario, digamos, en el que había cierta invasión de competencias eh, respecto de la facultad que le había sido otorgada al Senado. Yo creo que no, yo creo que <laughs> no existe tal cosa, por lo menos en este tipo de asuntos, sino que estamos trabajando a la par, porque los objetivos creo que se plantearon tanto por eh, parte de los señores legisladores a eh, llevar a cabo la reforma en febrero de este año, como al final de cuentas la consonancia que tienen las, los pronunciamientos de este tribunal, pues van hacia el mismo camino. ¿no? Es decir, sí. creo que todos tenemos eh, finalmente objetivos comunes y, y los poderes del Estado pues deben de obedecer finalmente a ese tipo de objetivos, que son el, bien, el bienestar general, ¿no? procurar que la ciudadanía cada vez tenga más confianza en en cualquier decisión que tome una autoridad de cualquiera de los tres poderes. Eh, en este aspecto, ¿cuáles fueron los elementos normativos que se tomaron en cuenta? Porque también es importante que nuestro auditorio conozca, por ejemplo, que en el caso concreto de la continuidad de las magistraturas, el artículo 116 constitucional, creo que es bastante expreso y va encaminado además a esos fines que, que precisamente comentábamos, que es profesionalizar eh, la labor jurisdiccional en este país, dar... Eh, eh, pues cierta continuidad de la experiencia. ¿no? Entonces, este, pues así como, como de manera muy general creo que se tomaron en cuenta tanto las, eh, las cuestiones constitucionales como también las cuestiones convencionales. Y si nos permiten, vamos a ir a un breve corte y, y en cuanto volvamos, nos comentas un poco el marco normativo. Fondos, claro que sí. Volvemos en un momento, muchas gracias. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma electoral. El más importante generador de contenidos especializados. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales. Consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Pues estamos de regreso con ustedes y comentábamos justamente antes de nuestro corte, eh, Enrique nos iba a explicar un poco el marco normativo que en ambos casos se tomó en cuenta para poder resolver lo que pues la propia sentencia dice. Coméntanos un poco, Enrique, sí, sobre claro, eso. Sí, este, claro. Cabe recordar que ahora los tribunales electorales locales, por mandato constitucional, todos son órganos autónomos. Antes encontrábamos un diseño donde cada Congreso podía determinar si pertenecía o no al poder judicial, si era autónomo un órgano autónomo al Poder Judicial o no. Ahora el mandato es no deben pertenecer al Poder Judicial de la entidad federativa. Mm. Michoacán ya venía caminando en esa lógica, era un tribunal electoral autónomo, no hay variación de ese tipo. Lo que sí encontramos en el caso de don Alejandro Sánchez García es que él ya venía desempeñando el cargo de magistrado electoral. Y como comentamos al inicio, él además de cumplir todos los requisitos que se establecieron para el general de los aspirantes, cumple uno adicional presenta un ensayo donde expone las consideraciones bajo las cuales y en su concepto él debe ser tomado en cuenta para seguir perteneciendo en el tribunal electoral de la entidad desahoga este, este requisito y bueno qué es lo que sucede en el senado de la república sucede que el senado este, después de desahogar el procedimiento emite una integración en donde él ya no es tomado en cuenta uh -huh. Y el planteamiento entonces que él trae a la Sala Superior en, el, en su juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano es, a ver, tribunal, a mí me pidieron el cumplimiento de un requisito adicional y no me están diciendo de manera fundada y motivada por qué no soy tomado en consideración para efecto de la integración del nuevo tribunal. Desde luego, él trae otra serie de conceptos de agravio, pero bueno, el tribunal considera que este es el primordial y es el que enfrenta de manera directa. Y bueno, la sentencia le da la razón. Lo que analiza es que el Senado de la República, en el caso de las personas que ya venían desempeñando el cargo, al exigirles el cumplimiento de este requisito adicional, genera también un efecto hacia el Senado de la República, le, le genera una carga adicional, que en este caso consiste explicarles a ellos, de manera fundada y motivada, por qué en su caso no van a ser tomados en consideración para efecto de la integración del órgano jurisdiccional local. Creo que ese sería el núcleo del tema, salvo que el maestro... No, aquí, aquí yo creo que, bueno, pues no es una carga adicional y no sé si tú estés de acuerdo, Jaime, pero es que en realidad eh, todas las autoridades, sin excepción, están obligadas a fundar y motivar cualquier decisión que tomen que pueda afectar la esfera jurídica de cualquier individuo o ciudadano en este país. Claro, eh, en efecto, en términos generales... No es una carga, sino es un deber. ¿no? Es. Un deber generalizado y muy claro. Eh, pero lo que dije, dice, el énfasis que le pone Enrique, que creo que es un énfasis correcto, cuando se dice que es una carga adicional, es porque el caso sí cae dentro de todos los casos genéricos donde tienes el deber de fundar y motivar, pero tiene una particularidad. Y la particularidad es este requisito adicional. Entonces ese requisito adicional lo hace, además de cumplir su deber general, un poco más. Así es. Porque, y esto es muy interesante en la sentencia, algo que desde mi punto de vista hay que destacar de ella, es que se estableció eh, un contexto diferenciador. Es decir, al exigirles a los magistrados que están ocupando el cargo para participar en el proceso y ser considerados para una integración... Nueva, al exigirles un elemento adicional, un elemento más, de manera diferenciada a los otros candidatos o las personas que querían acceder. Entonces, eso exige, digamos, por sentido común y además con conocimientos eh, eh, jurídicos, constitucionales, políticos, exige que se les diga por qué entonces no te considera. Es decir, y esto lo, lo, lo establece claramente la sentencia, si estás diferenciando a los candidatos, tienes el deber mayor de decirles, si no lo logran, ¿por qué no lo hicieron? Es decir, establecer los motivos y las razones claras, precisas, y desde luego los artículos constitucionales, legales, convencionales, las convenciones internacionales en materia de derechos humanos son de, un, de una importancia eh, brutal en este caso. Entonces tienes el deber adicional de explicarles por qué. Y eso fue lo que no se hizo y justamente eso fue lo que abrió la puerta a que la jurisdicción constitucional electoral de la Sala Superior eh, le ordenara al Senado que lo hiciera. Claro, como, sí, tiene razón, como dice Enrique, pues sí, se, está, eh, se les está dando una, una labor adicional Adicción. al tratar de justificar por qué quieren claro. mantener esa continuidad en el ejercicio del cargo. Pues evidentemente tiene que haber una carga adicional también por parte claro. del Senado para justificar cualquiera que sea la decisión que finalmente se tome, el porqué de esa decisión. Y en el caso además de la actora, también entran otros aspectos diferentes, porque decíamos, su enfoque es una cuestión de género, no de equidad de género finalmente. Sí, así es. Este, comentábamos que se registraron 22 aspirantes, 16 hombres, 6 mujeres. Y la conformación del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Recayó exclusivamente en cinco hombres. Entonces, el planteamiento de ella es: a ver, si yo reúno todas las cualidades para ser magistrada y no hay ninguna magistrada, hay una violación al principio de igualdad y se, y se nos está discriminando por razón de género. Entonces, el planteamiento que ella trae es en este contexto, y como tú y yo lo adelantabas hace rato con mucha exactitud y lo adelantaba, por supuesto, mi maestro, esto involucra un importante conjunto de instrumentos internacionales y de leyes locales, bueno, domésticas nacionales, uh -huh. que tocan el tema de igualdad de manera central. Y precisamente el tema que ella trae va en esa dirección. La sentencia se hace cargo precisamente de, de este concepto, de advertir si efectivamente hay una violación al principio de igualdad. Y, sobre todo, una violación al principio de igualdad por razón de género. Y por eso en la sentencia el examen se realiza de manera muy amplia tocando todo este concierto internacional, por supuesto, este el convenio para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Americana de Derechos sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, internamente la Ley Federal para eliminar toda forma de discriminación, discriminación. Uh -huh. la Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres. Hace un examen amplísimo de este contexto y concluye la sentencia que en el caso debe también entonces el Senado de la, de la República explicarle a la actora de manera fundada y motivada el por qué en este caso ella no fue tomada en consideración por el Senado de la República para efecto de la integración de este órgano. Porque en el contexto como lo hizo actualmente, sí podría deducirse que hay una violación al principio de igualdad, si no le explica por qué en este caso una mujer no fue considerada para efecto de la integración del órgano. Claro, incluso diría yo que hasta estadísticamente sí. las probabilidades de que a ella le tocara, pues alcanzaba por lo menos para una magistrada. Pues estamos hablando de... de Sí, justamente la tercera parte de, 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 de la que podríamos hablar recaería por lo menos el cargo de una magistrada dentro de los cinco, en esa proporción en la que se presentaron este, hombres y mujeres. 16 hombres, 6 mujeres. ¿no? Uh -huh. eh, y aquí, aquí se me ocurre además otra cuestión, porque precisamente retomando el tema de la invasión de competencias o la invasión de, de ejercicio de, de competencias de los distintos poderes que conforman al Estado, diría yo, una de las cuestiones fundamentales, o sea, no se le está ordenando al Senado que. que que cambie la elección que hizo de, de magistrados, la selección más bien de magistrados a través de ese proceso cuya convocatoria lanzó el mismo Senado, sino lo que se le está diciendo finalmente es, hay que explicar, hay que dar esa transparencia. Y pensando pues que aparte de los instrumentos internacionales, pues de una interpretación muy elemental, incluso del artículo cuarto constitucional, podríamos derivar que esa necesidad de equidad entre hombres y mujeres debe ser efectiva, materializarse en el ejercicio de los cargos públicos. ¿no? Más cuando estamos hablando de integración de autoridades electorales que tiene una incidencia política tan importante en este país. ¿no? Y tenemos también este, pues, un, un panorama en el que si no conocemos a fondo cuáles fueron las reglas aplicadas, no vamos a saber si realmente el planteamiento del acto es real y hubo una discriminación efectiva por razones de género. ¿no? Y la, la cuestión incluso creo que podría ir mucho más allá y voy a, a ser de abogado del diablo. Y vamos a imaginar un escenario en el que, eh, en aplicación del de, de artículo sexto constitucional, eh, cuya ley reglamentaria todavía tenemos este, que, que desarrollar en este país, pero que bueno, pues a, se han dado pasos y se han creado criterios que obedecen a, a principios constitucionales que están muy claros en la jurisprudencia y que tiene que ver con la transparencia, que ya es un principio rector del Estado mexicano. A raíz precisamente de toda esta serie de reformas que nos han acompañado, básicamente desde el año 2011 a, a la fecha, hemos tenido muchísimas reformas y una de ellas importantísima creo yo, en 2012, es la cuestión de eh, poner por delante la transparencia como un principio rector de todo el Estado, de todas las autoridades y todos aquellos que ejerzan eh, recursos públicos, están obligados a transparentar todas sus actividades, ¿no? Claro que sí. ¿Qué pasaría si viene ya no los actores que tienen afectados este, sus derechos y sus pretensiones tienen que ver directamente con algo que les atañe como sujetos jurídicos, sino cualquier otra persona que viniera en ejercicio, por ejemplo, de su derecho de acceso a la información y que preguntara al Senado, a, la, a las, este, los órganos internos del Senado que se encargaron de realizar todo este proceso de selección, cuáles fueron los mecanismos? Porque la transparencia realmente es, es simplemente decir, pues mira, se hizo esto y aquí está toda la información. La pongo a tu disposición. Eh, en muchos casos, además, se, se, se da este, cierta preeminencia a la oficiosidad de la publicación de la información. Este tribunal, ustedes lo saben, es, es un órgano que pretende cada vez más impulsar la transparencia y tratamos precisamente de poner eh, al alcance del público y de divulgar de manera oficiosa pues, la, lo que se hace. No creo que el Senado, al final de cuentas, esté al margen de esto y sus tareas, además, eh, tan fundamentales para el funcionamiento del Estado mexicano. Puedan quedar al margen de esa necesidad de transparentarlos. Entonces, creo yo que aquí lo importante es que se está pidiendo cuentas de cuál fue realmente el procedimiento. No Exacto. se está diciendo que haya sido correcto, haya sido claro. incorrecto, sino simplemente decir cómo lo hicieron, ¿no? Claro. Sí, sí, lo que dices es muy cierto. Eh, yo ahora que estaba escuchando hablar de la transparencia como deber y como principio de, pues, de nuestro sistema normativo, no solo en nuestro, sino en el mundo es así. Eh, yo lo que estaba pensando es que nosotros ahora, ahora que estamos platicando, sentados aquí frente al auditorio que amablemente nos ve, es un, estamos haciendo un ejercicio de transparencia. Eso sí. es lo que estamos haciendo. Transparencia y crítica. Entonces eso no hay que perder de vista. Yo voy a retomar una idea que, que eh, planteaste Pedro y que ya la había expresado Enrique, que es, eh, no hay que olvidar que... Hay varios principios constitucionales, toda esta gama y un fundamento robusto en la sentencia de leyes, de normas en general constitucionales, legales, convencionales. ¿no? Todo esta, eh, este eh, gran conjunto de disposiciones se tienen que analizar eh, de manera conjunta, de manera integral. Cuando tú hablas del principio de la transparencia como subyacente a nuestro sistema jurídico, no por hacer otra cosa que, eh, aparentemente, está desligado de eso. ¿no? no por eso descuidamos los principios, los otros principios que tenemos. es una visión integral de todos los valores que están en lo profundo de nuestro sistema constitucional, democrático y constitucional. entonces, sin duda, yo me sorprendí cuando leí la sentencia y no lo, pude, no lo vi antes, aunque estaba muy, muy cerca del proceso. no lo pude ver antes pero me sorprendió cuando leí la sentencia de que la integración que determinó el Senado fuera de cinco hombres. Ahí la cuestión de expresar razones como que el, el principio de la transparencia como que pareci pareciera que está siendo hecho a un lado, o el de la igualdad, o el de la paridad, el, o el de evitar discriminación por razones de género, que finalmente eh, quiero... Si me lo permiten plantear dos cosas adicionales. Una primera cosa de la sentencia es la cuestión procesal eh, respecto de si el tri un tribunal de estas características puede estudiar cuestiones políticas, entre comillas. La sentencia lo deja claro, tú lo habías eh, también mencionado, la sentencia lo deja claro. No es eso, es que las actividades de un órgano político Muchas de ellas no tienen naturaleza política. O sea, hay actividades de un órgano político, ¿no? el órgano legislativo, sus actividades legislativas, sí, pueden tener una naturaleza legislativa per se, o pueden ser solo formalmente legislativas, pero que provienen de un órgano de esta naturaleza. Claro. Y la sentencia separa con mucha claridad esto. Una cosa es que lo haga el legislador la cámara de diputados, la cámara de senadores, cualquier legislador, y otra cosa es que sus actos tengan la naturaleza legislativa. en este caso, el nombramiento es un acto de naturaleza administrativa. claro, proviene de un órgano legislativo, el senado, pero esto es lo que hace que la jurisdicción se abra. claro, no es, no es un acto formalmente legislativo. No es formal, ese es un punto, exactamente no es formal, y materialmente es, menos. no, no, es un acto formalmente legislativo, pero materialmente no. esto es muy importante. Pero otra cosa también importante es lo que también decían ustedes. Hablemos de la discrecionalidad y las facultades discrecionales. Hay que hablar. Claro. Y las facultades discrecionales no son irracionales. No son expresiones irracionales. Son expresiones que requieren una fuerte racionalidad. La sentencia lo dice muy bien. Lo dice en este sentido. Decir que existe una facultad discrecional no indica que esto se haga un... Que, que con esto se haga a un lado el principio de legalidad. Otro de los principios que están en el marco constitucional. Ya tenemos por lo menos tres. El principio de publicidad, de, de máxima publicidad, principio que soporta la transparencia. El principio de eliminar toda discriminación. Y el principio de legalidad. El principio de legalidad es otro que se analiza contextualmente, integralmente, y que la idea de... Facultades discrecionales que son admitidas en un régimen constitucional no debe de ser entendida como irracionalidad y hacer lo que quiera uno. Eres discrecional porque no hay ciertas leyes o porque la Constitución te permitió que tuviera cierto margen de acción, pero eso justifícalo, fundalo, motívalo, cumple con el principio de legalidad. Y por último el otro aspecto que es un aspecto profundo que seguramente tú nos podrás decir algo muy, muy cierto y muy cercano a todo esto. Es el punto de la igualdad. Déjenme, déjenme terminar mi comentario diciendo esto. Es curioso. En el caso del magistrado, bueno, ahora es magistrado, está, digamos, en este proceso, el magistrado que ocupaba el cargo en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en ese caso <coughs> hubo una diferencia y por lo tanto la adquisición de derecho diferenciado. Pero déjenme decirles que esto es... Me parece fenomenal porque esto es una visión muy contemporánea de un principio poderosísimo añejo, la justicia distributiva. La justicia distributiva que indica que a los diferentes sean tratados de diferente manera y a los iguales de igual manera. Si le estableces una diferencia, trátalo como diferentes, por lo tanto, justifica. Y en el caso de la equidad de género, es algo muy importante porque tiene que ver con el voto particular. Como ustedes saben, la sentencia tiene un voto particular. Así es. Desde mi punto de vista, ambas cosas, tanto el voto particular como la sentencia, están en el mismo sentido. Parece paradójico, pero no lo es. Desde mi punto de vista, el, el voto particular atendió a un problema de fondo, que ese se va a tener que atender. Y la sentencia atendió a un problema procesal. ¿Eh? Fundar y motivar. En principio funda y motiva. No olvides el principio de equidad, el principio de no discriminación por razón de género y por otras razones. No lo olvides, eso forma parte de nuestro sistema. Y eso te exige adicionalmente que fundes y motives. Después veremos. Claro. Esa es otra cosa. Y aquí precisamente creo que una de las cuestiones este, a vencer es precisamente que cuando se toma una decisión que puede estar perfectamente justificada, pero que en apariencia y vamos a la apariencia del buen derecho sí, también, sí. no corresponde con los principios eh, constitucionales como el de equidad de género, claro. pues aquí tiene precisamente el Senado algo más que justificar respecto de su actuación. Si nos permiten, vamos a ir a una breve pausa y volvemos en un momento. Sí, gracias. Muchas gracias. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos tres años atendimos más de 60.000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos plataforma electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma Electoral. El más importante generador de contenidos especializados. Pues nuevamente con ustedes ya en nuestro tercer bloque de este programa de Sentencia Debate. Y bueno, la conversación está realmente muy interesante. Me gustaría este, que nos comentaras un poco, este, Enrique, al final cómo confluyen los argumentos de la sentencia. Para ordenar lo que se le ordenó precisamente al Senado. Que nos hables un poco sobre, digamos, los efectos de, de la sentencia, retomando también un poco el debate que hubo durante la sesión pública correspondiente, y que, bueno, pues se, se hablaba de, de varias cuestiones, eh, eh, principios constitucionales, eh, la división de poderes, en fin. Eh, ¿Cuáles fueron los efectos reales? Es eh, decir, que, que se mandó en esta sentencia? Sí, como no, eh, ya lo adelantaba el maestro Securel. Mm. Este. Las sentencias se nutren de todo, saber, de todo el saber humano. Desde luego, la justicia distributiva, la filosofía griega, ¿verdad? Y, y de repente entramos y, y, y relacionamos aquí al racionalismo, ¿no? Y entramos en las nuevas corrientes. Claro, la idea de la autoridad es que justifique. Todos los seres humanos somos seres pensantes y queremos saber el porqué de una determinación. Claro. Claro. Y hacia allá ataca el racionalismo. A el respeto que tenemos todos los individuos de saber por qué una autoridad toma una determinación en uno u otro sentido. Y precisamente lo que la sentencia pretende es exigirle al Senado de la República, vincular al Senado de la República. En el caso de don Alejandro Sánchez García, dile de manera fundada y motivada, dile el por qué. Él no va a ser o no es nombrado por ti, Senado de la República. En el caso de Verónica Román Bistraín, dile por qué. En el caso de ella, no hay en su caso una violación al principio de igualdad, no hay una violación por razón de género. Y precisamente los efectos de la sentencia van en ese sentido. Le dicen al Senado de la República, a ver Senado, te revoco la decisión respecto al Tribunal Electoral de Michoacán para el efecto de que les digas a estos dos justiciables, a estas dos personas que están inconformando, el por qué no, no les dices. ¿Por qué en cada uno en su situación particular, en su caso, no va a ser nombrado? Para ese efecto, le ordena que a cada uno de ellos le responda en su contexto particular y le da un plazo de 15 días para ello. Esta sentencia se emitió el pasado 24 de noviembre. Se le da un plazo de 15 días tomando en cuenta que el Senado de la República está muy próximo ya a finales del año en curso. De concluir este periodo ordinario de sesiones, uh -huh. para que también ellos a la brevedad conozcan, porque si no, imagínense si, si las sentencias quedan abiertas, ¿verdad? Este, con las múltiples actividades que tiene el Senado de la República, si no se le garantiza a ellos que tengan una, re, una respuesta muy pronta, ¿no? Entonces la sentencia camina en ese sentido. Y por supuesto, muy rápidamente, el magistrado González Oropesa, en el caso de la ciudadana, Verónica Román Bistraín, cuestiona si en realidad hay una violación al principio de igualdad o no porque el magistrado apunta en su voto particular, absolutamente respetable, desde luego, muy inteligente el documento del magistrado y dice, bueno, si ella tuvo todo el tiempo la posibilidad de participar, ¿dónde existe esa violación? ¿Verdad? Entonces, hasta ahí lo apuntaría yo. Claro, ¿no? Y además una de las cosas retomando que decía Jaime al principio, es, no se trata realmente de que estemos juzgando si se hizo bien o se hizo mal. Estamos pidiendo que nos expliquen pues realmente cuál fue el procedimiento para llegar a la conclusión de nombrar a estos cinco varones que integran, eh, por lo menos hasta, hasta el nombramiento que hizo el Senado antes precisamente de la impugnación respectiva, pues el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. ¿no? Y aquí pues lo que se está pidiendo es que den una explicación. ¿no? Al final de cuentas, de forma muy sencilla, lo podríamos resumir como se le, se le pide al Senado, se le ordena al Senado a través de la sentencia que explique cómo llegó a la determinación. Y creo que esto pues es obligación, como decíamos, Jaime, de, de todas las autoridades en este país. ¿no? Claro, pero además, digamos, las sociedades contemporáneas, eh, esto lo tienen que ver de manera común. Es decir, no es una exigencia, eh, digamos, extraordinaria. gigantesca, extraordinaria, rara. No, o sea, no es eso así. Ahorita lo estamos tematizando y, digamos, hacemos énfasis, pero es curioso que lo hagamos porque en realidad. Todos que requerimos explicación de cualquier cosa. Claro. Digamos, en eso consiste, lo que decía mi querido amigo Enrique, en eso consiste dotar de sustento, de fundamento, una posición. Ser racionales, por favor. Es lo, digamos, voy a utilizar este término, aunque no me gusta, es lo mínimo. ¿no? Sí, exacto. Pero, y eso, en eso tienen razón. Eh, yo me quedo pensando, al margen un poco de, del tema, me quedo pensando que. Yo estoy de sobra, ustedes son unos expertos en esto. No, 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 no por favor, creo claro que no. Eh, mi querido amigo Enrique, que, que estuvo muy presente en eso, también lo tiene muy claro y tú también lo tienes. Qué bueno que nos gustó la sentencia y que la pudimos leer con mucho agrado y estar Es muy valioso, eso, ¿no? Jaime, que <laughs> al final de cuentas eh, haya siempre una, una perspectiva eh, externa al tribunal. Eh, porque, digo, es, es muy fácil y precisamente abonaríamos a esa cuestión de decir, bueno, pues si son eh, miembros del propio tribunal, eh, pues siempre van a ver bien todas las sentencias que salen. Y no, no, realmente no claro. es así. Eh, es, este programa siempre ha, ha estado abierto a la crítica. Es más, exigimos la necesaria crítica y el debate que se trata precisamente el programa. Ah. Y, y afortunadamente creo que en la mayor parte de los casos hay coincidencias, por lo menos eh, generales y amplias, respecto de cómo se han resuelto los asuntos en este tribunal. Pero... En los mínimos, precisamente de los que hablabas, eh, la lateralidad de esa, esa visión del outsider, sí, de quien claro. está fuera del órgano jurisdiccional, es sumamente valiosa y es parte del ejercicio de, de franqueza intelectual que claro. requieren este tipo de cuestiones. ¿no? Y de apertura, yo agradezco muchísimo eso. Entonces, eh, eh, en resumen, lo que yo puedo decir son opiniones personales que claro, respetan muchísimo, no solo porque tengo que respetar la posición en contra, sino porque las posiciones que tengo, que pueda tener en contra, ahorita convergemos, eh, pero que pueda tener en contra, o sea, tienen un respaldo fuerte, ¿no? Discursivo, argumentativo, fuerte. Y entonces eh, quisiera terminar este comentario hablando un poco del de tema que tocaron ustedes, que tocó Enrique hace un momento, de que el voto particular. Enrique dijo, el voto particular es un voto particular interesante, o sea, respetable, interesante, y yo lo creo. Y yo creo que la discusión que se dio en el voto particular del magistrado González eh, es un tema que debe ser tratado posteriormente. Pero si no podemos darle expansión a los efectos de esa sentencia para que justifiquen, no podremos ir al debate siguiente. Primero necesitamos las razones y después calificar las razones. Claro. Entonces por eso están íntimamente vinculados desde mi punto de vista, tanto el voto particular como la sentencia. La sentencia es un presupuesto indispensable para que se llegue al debate. Y termino con esto. En el debate que hay en el debate hay una cuestión de relevancia total, que es la discriminación lo decías, real, material, aplastante, denigrante de la mujer. Claro respecto del hombre, histórica, brutal. Me faltan adjetivos, me faltan sustantivos para ser, para describirlo adecuadamente. Y eso hay que hay que verlo, porque hemos avanzado mucho, sobre todo en materia electoral respecto de lo, las llamadas cuotas de género, cuotas de género. Y hemos ido avanzando, pero también hemos, nos hemos enfrentado a obstáculos porque las cuotas de género al final son fórmulas que tienen sus defectos. Y una posición que creo que es la posición que está implícita en el voto particular y que seguramente los otros magistrados podrían coincidir fuertemente con ella, es que además de las cuotas que son buenas, habrá que tomar en cuenta los objetivos. Son cuotas y objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de evitar una discriminación, particularmente en el caso de la mujer, pero también en el caso de las minorías, en el caso de niños? O sea, eh, ¿Cuál es el punto de evitar esta discriminación? Es si a través de objetivos se consigue una igualdad real. Pero una igualdad real puede requerir de una desigualdad procedimental. En esto consisten las acciones afirmativas, Efectivamente. que son un elemento poderosísimo en los tratados internacionales. No, la llamada discriminación positiva se da precisamente en el contexto de tratar de equilibrar lo que ya está desequilibrado. Exactamente, ¿no? entonces justamente es eso, lo que está planteando el magistrado González Oropesa, desde mi punto de vista, es eso. Veamos si ya logramos la libertad real, digo, perdón, la, la igualdad real y a partir de eso no hay discriminación. En el proceso se debe hacer una discriminación inversa o positiva, como se le suele llamar, sí, porque sí. hay una diferenciación. La, el, la, la propia convención para eliminar la eliminación, toda forma de, de discriminación, de de discriminación para eliminar toda forma de discriminación de la mujer establece una acción afirmativa en este sentido, que la califica además de temporal, por obvias razones, puede extenderse y también define que... Las acciones afinidadas no son discriminatorias. Claro. ¿no? Lo tiene que hacer porque el efecto sí es diferenciador, pero es necesario para llegar al objetivo, a lo que llaman el punto de la meta. Uno es el punto de partida y otro es la meta, conseguir el objetivo. Y me parece que la visión de magistrado González Oropesa es que se ha llegado ya, sobre todo en estos casos, en materia de nombramiento, a, a la meta, al objetivo, y a partir de ahí. Yo creo, también comparto eso, que a partir de ahí, es, si ya tenemos condiciones de igualdad hombres y mujeres, a partir de eso, pues ya que se compita conforme a perfiles, experiencias, conocimientos, profesionalidad. Las mujeres creo que no estarían dispuestas a aceptar una discriminación positiva hacia ellas o una acción afirmativa que les impidiera mostrar sus cualidades reales. Claro, es decir, lo que se busca precisamente es la, la posibilidad en, en contextos como este de competir en condiciones de igualdad. Es decir, es. no se pretende favorecer a nadie, pero si sí es necesario favorecer a las mujeres para poder conseguir ese equilibrio materialmente hablando, es decir, ya en la realidad pura y dura, es lo que se tiene que es hacer. Es un ¿no? gran debate, tú lo decías, un gran debate que tenemos que entrarle. ¿no? Pues eh, ya, ya, ya por último me gustaría eh, pues, eh, un poco. Eh, hacer prospectiva de futuro y secular, en cierto en cierto sentido. ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál creen ustedes que sería realmente la trascendencia de este primer paso que decíamos? En un principio estamos en un escenario relativamente novedoso, eh, más que nada por la competencia de, de, del órgano legislativo de forma directa a nivel federal, en este caso ah. el Senado, y, y la necesidad también de ir perfilando a través de, de las sentencias, como diría nuestro magistrado presidente, a golpe de sentencia. Sí. Eh, ¿Cuáles son las directrices a seguir por parte sí. de las autoridades sí. en este país en cuestiones político-electorales? ¿Cuál sería precisamente el escenario que tú crees que vamos a enfrentar después de esto? Este, pues se les pide una explicación a, a los este, señores senadores de las comisiones que intervinieron. ¿Y cuál es el panorama futuro, Enrique? Bueno, este, este es un primer ejercicio que arrojó experiencias, yo creo que muy valiosas. Es el primer ejercicio donde el Tribunal Electoral y el Senado de la República. Cada uno en su respectivo campo de acción está tutelando los derechos humanos. Eso me parece que es un ejercicio importantísimo. Es el primer ejercicio que tenemos de, este, de esta naturaleza. Ahorita se está desarrollando el proceso de integración del Tribunal Electoral de Zacatecas. Sí. Con esta experiencia, entonces yo creo que vamos caminando, vamos este, avanzando en el tema central que me parece el Tribunal Electoral cuida de manera particular que es el ejercicio de los derechos humanos en su campo de acción. Eh, me refiero a los de tipo político electoral, que abarca no solamente votar, ser votado, asociación, afiliación, sino también el derecho a integrar las autoridades electorales en las entidades federativas. Entonces, bueno, el Tribunal Electoral está atento a que eh, las personas puedan de manera efectiva, de manera palpable, de manera material, no nada más en el discurso, en los libros, sino de manera tangible poder ejercer esos derechos humanos. Y bueno, hay una primera experiencia que me parece que es muy valiosa. Está ahorita en proceso el tema del Tribunal de Zacatecas. Seguramente el año entrante los demás tribunales electorales entrarán, faltantes de esta renovación entrarán en una dinámica similar. Y bueno, estoy seguro que estas experiencias irán contribuyendo a generar procesos más sólidos, de mayor respeto a los derechos humanos, que ese es el objetivo para el que trabajan todas las instituciones del Estado mexicano, ¿no? este garantizar que el derecho humano se pueda realmente ejercer uh -huh. y que las personas vean de manera tangible que esto funciona que esto opera mm. jaime Sí eh, yo lo diría en tres puntos la prospectiva uno de ellos tú ya lo tocaste y eh, yo coincido con eso hablar de justificación de las decisiones de cualquier órgano del estado es hablar de que expliquen hay explicaciones ya sin dudarlo, yo espero, es mi perspectiva, que esto se vaya sumando, y no solo en estos casos, sino per se, ya por sí mismo, la, la, el órgano lo haga. Hagamos lo extensivo. Lo ¿no? haga, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque creo que debe ser así. Ese es un primer punto. El otro punto que decía Enrique, que también es muy interesante, hay que, hay que, es muy valioso, es el de la expansión de los derechos humanos. La sala superior ha contribuido mucho en eso, porque aun cuando su materia está también muy, entre comillas, limitada, es pues una gran materia, no quiero limitarla así, pero... Bueno. Digamos, está acotada. Está, digamos, <risa> sí, <risa> precisada, ¿no? Sí, sí. Eh, en la materia político-electoral, lo que ha hecho la Sala Superior ha integrado derechos humanos relacionados íntimamente con los derechos normales, políticos electorales normales, y ha expandido entonces el espectro de, de garantista, hay que decirlo así. Y el tercer punto es... Eh, Tomarse en serio los principios constitucionales y convencionales de derechos humanos. No es una casualidad que dentro de las razones, fundamentos, explicaciones y justificación de la sentencia se encuentren no solo alusión al derecho internacional, el derecho convencional internacional que es muy fuerte, sino también a aquellos principios constitucionales pro derechos humanos. El pro persona, la interpretación pro persona, la interpretación conforme, eh, el beneficio de la, la interpretación conforme y el control de convencionalidad. No es una casualidad. Esto abona muchísimo. Estos son grandes, grandes precedentes que en prospectiva, como lo, lo comentas, yo creo que van a ayudar muchísimo para que se consolide. Hablamos mucho de consolidación, pero creo que ahora el término es correcto. Así es. Siempre avanzamos hasta que se consolide. Es. Pues este realmente les agradezco muchísimo, Jaime, Enrique, sí, que nos hayan gracias. acompañado en esta edición de Sentencias a Debate. Y pues los esperamos en nuestra próxima transmisión. Muchísimas gracias por su compañía. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.